arrancando un domingo no muy diferente a como los arrancaba en Argentina. Esta vez es diferente, no porque me quedé de fiesta por ahí, sino porque dormí en un hotel en el centro, porque vivo a 40 minutos de la ciudad. Estoy últimamente recuperándome de unos días difíciles en Qatar. Emigrar me trajo muchas sorpresas esta vez. We were good, we were gone. Viajando aprendí que nunca vas a tener el control de lo que va a suceder. Esta vez me sorprendió con que no tengo trabajo en Doha. Ya llevo una semana sin trabajo. Así que aprovecho para tomarme mis tiempos, para relajarme mientras busco trabajo, claramente, y también para pasear por Doha. De paso, les muestro lo lindo que es este país, después de todo. Hoy elegí Old Doha Port. Es un lugar con una infraestructura que mezcla la onda mediterránea con la arábica también. A lo lejos se puede ver la ciudad y el contraste de lo verde con lo colorido y la gris de la ciudad me vuelve loca. Es un lugar con mucha paz y tranquilidad, lleno de restaurantes, de locales y de bijutería para que puedas disfrutar. Claramente es uno de mis favoritos de tantos de Doha. Tiene una vista y una paz que me llama a simplemente estar ahí y respirar. Pensé fríamente y calculadamente si este lugar era para vivir o no. Cada vez que viajo me lo pregunto, ¿cuál es mi lugar para quedarme a vivir? Estoy en ese descubrimiento. Todavía lo sigo pensando. En cuanto al lugar para vivir, Doha es hermoso. Tiene, por donde lo mires, tiene hermosura, su infraestructura, todo diseñado para que sea lindo, bonito. Tiene su seguridad, es el país más seguro del mundo. Y también tiene su limpieza y tranquilidad a la vez. Lo otro malo que tiene este país es que tiene muchas restricciones, no se respetan los derechos humanos y el calor es inaguantable en el verano. Creo que sería un lindo lugar para vivir, con más derechos humanos y con invierno todo el año. En cuanto a lo laboral, este país tiene salarios bajos en comparación con su costo de vida. De todas maneras, es un lugar donde, si le pones dedicación, impronta y pasión, podés subir de rangos altos muy rápido. Por eso es recomendable Doha si querés crecer en tu profesión. La infraestructura de este puerto es nuevo, antes era un puerto viejo y casi que abandonado. Acá es donde se posan todos los cruceros para tomar sus días, que la gente baje, disfrute del puerto, vuelva a subir al crucero y siga su viaje. Thank you.
Después de ver este atardecer, fuimos a comer pizza frente al agua, ahí en el puerto, muy rica. Y luego de ahí fuimos a comer helado, donde encontré helado dulce de leche con sabor a helado dulce de leche de verdad. No. Mucho lujo hoy. Mucho lujo hoy. Anoche en un restaurante. Todo, birra, trago, la noche a la madre, yo comiendo pero igual de felices.